Gedeón, ¿cómo está usted? Yo muy bien, gracias. Oiga, primero que nada agradecerle por conversar con nosotros. Le quitamos un ratito de su tiempo aquí en su local, pero es que queríamos conversar con usted porque Don Gedeón es una figura reconocida, todo el mundo sabe quién es Don Gedeón en la comuna de Gualañé, pues. Usted es gualañecino, ¿no? Sí, de siempre, sí, sí. ¿Nació en el hospital? Nací en el hospital, sí. Entonces gualañecino, sí, de verdad. De verdad, sí. ¿Hace cuántos años que usted, no le quiero preguntar cuántos años tiene, pero hace cuántos años que usted tiene negocio o se ha mezclado en la comunidad y ha sido, digamos, reconocido por la gente acá en Gualañé? Bueno, la verdad es que mi edad no es un secreto. Yo nací un 11 de septiembre, o sea, perdón, 11 de junio del 45, un día lunes a las 9 de la noche en el hospital de Gualañé. Y a los 8 años ya comencé a involucrarme en el tema del comercio. Vendiendo tortillas de mi abuelita, vendiendo unas tortitas que comenzó a hacer mi mamá y vendiendo algunas frutas que mi papá tenía en una mesita fuera de su negocio, que era él era zapatero. Así que diría que soy un comerciante de toda la vida. ¿De siempre? De siempre. ¿La cultura del comerciante? Claro, o sea, siempre detrás del negocio. De hecho, esta entrevista se está haciendo en mi local, donde me siento muy agradado. A mí me gusta mucho el compartir con la gente, el conversar con todos. Y qué mejor que aprovechar esto de que todo el mundo llegue aquí al negocio. Y he tenido la suerte que he sido siempre favorecido por los amigos de Gualañé. Este local es un local que siempre tiene gente, invita a la gente a entrar, ¿no? Porque viene gente a pagar cuentas o a jugar ahí sus lotos o el tema del fútbol para los hombres. Claro. Usted tiene relación con cada uno de los personajes. ¿Cómo ha sido la evolución entonces de la comunidad en Gualañé desde que usted está a cargo acá del negocio que tiene su negocio propio? Bueno, primero han aparecido en el rubro fotografía, que es lo que más me gusta en realidad. Han aparecido muchos fotógrafos, ¿eh? A través de toda la historia que tengo como fotógrafo. Yo partí más o menos a los 20 años como fotógrafo. Me fui especializando con la fotografía convencional, después apareció lo digital y bueno, fuimos evolucionando, como digo, y han aparecido fotógrafos en este tiempo, muchos. Amigos con todos ellos. Pero al poco andar ya han tenido que emigrar porque en realidad solamente la fotografía no es negocio. Es muy buen negocio, pero solamente la fotografía no es buen negocio. Así que todo se va complementando con otras cosas, que en el avance del tiempo uno va viendo en qué me meto, qué cosa hago. Por ejemplo, vender torta en las micros, primero los camiones, después hacer flete en una cacharrita que tenía mi papá, una camioneta. Después trabajar en el hospital varios años como chofer de ambulancia, eso en el tema de ganar lucas. ¿Qué otras cosas? Bueno, en el negocio partiendo con patentado el año 69 más o menos, con un pequeño almacén en la casa de mi papá, después ya teniendo un local acá en Libertad con Balmaceda, en la esquina, del año 79 en adelante. Después teniendo un local frente al hospital, después nos ubicamos, o sea, he cambiado un montón de locales, y con cosas distintas. Por ejemplo, a ver, juegos de video, mesa de pool, taca-taca. Así que, ¿ha hecho de todo? De todo, la verdad es que en el negocio, de todo. Y muy entretenido y ganando plata. ¿Y usted por qué no ha emigrado de Gualañé, don Gedeón? Después, considerando que usted dice que los fotógrafos todos a lo largo del tiempo se han ido, ¿por qué usted se mantiene aquí, fiel a la comuna? Fiel a la comuna, bueno, una fidelidad que tiene que ver con el hecho de sentirme un poquito, a ver, llegar a Curicó a trabajar en lo mío, yo digo, no voy a ganar lucas por allá, no voy a ganar. Lo otro, uno se va del negocio a la casa y siempre va conversando con la gente en el camino. Y eso es una cosa impagable. Es impagable estar revitalizándose con la gente. Que le cuente las copuchas, uno contar las copuchas, que el Colo Colo, que la Chile, la Católica, qué sé yo. Todo. Un todo es algo, pero extraordinario compartir. Y además usted es hombre de radio, es un comunicador. Bueno, eso también es el que conoce la radio. Yo creo que, o sea, los que no conocen la radio más bien, no saben que la radio es muy bueno para la depresión, de partida. Porque uno siente el contacto con la gente a través del micrófono. Porque alguien dijo una vez, oye, pero qué extraño, un locutor se sienta solo frente al micrófono y habla, y habla, y habla, sin saber quiénes están al otro lado, en el receptor. Y la verdad es que uno
sabe que hay mucha gente, y es por eso que le habla a esa gente que sabe que está ahí, esa gente que la única compañía es la radio. Gente de escasos recursos, gente de muchos recursos, enfermos, no enfermos, etc. La radio llega a todas partes y el que quiere escuchar la radio, ahí está. Y la devolución, digamos, del cariño que uno entrega a través del micrófono también es instantánea, porque la gente se lo hace sentir a uno de la misma manera. ¿A usted le pasa? Sí. La verdad es que hablar de lo que la gente expresa en relación a uno, la verdad es que es gratificante. Porque a quién no le gusta ser conocido, por ejemplo, pero positivamente. Y la verdad es que uno a través de la radio, generalmente, no siempre, se hace conocido positivamente. No siempre. Pero cuando tiene valores que son intransables, ahí sí que casi siempre hacen buenos comentarios de uno. Cuando los valores son ahí, cuando uno camina por el pueblo, con la frente en alto, o con la cabeza agachada, por último, no importa. Con la cabeza agacha, pero igual no pueden decir que es un ser indigno el que va caminando bien. Y eso es importante. Don Gedeón, ¿cómo se ve usted entonces aquí en la comuna de Gualañé, ya viejito? Porque ahora yo lo veo súper bien. Yo fíjese, a ver, yo no sé cuándo va a ser viejito en realidad. Porque cuando uno está lleno de proyectos, jamás va a ser viejito. Cuando uno es capaz de comunicarse con la gente, jamás va a ser viejito. Porque comunicarse con la gente no es solamente hablar con la gente, sino que poder que le entiendan y que uno entender a los demás. Eso es muy importante. Porque cuando uno dice, los cabros de antes, eso sí, los de ahora, oye, los cabros. Pero si los cabros de antes son los mismos cabros de ahora, son los mismos, llenos de inquietudes, llenos de desafíos, llenos de proyectos. Que los más antiguos tenemos que abrir los caminos, los espacios, ayudarle un poco. Y no mucho tampoco, porque los jóvenes también tienen el poder de hacer cosas sin necesidad de que anden con los padrinos atrás. Entonces, cuando llegue la vejez, digamos así, cuando uno pueda tener ese permanecer en la casa, que ya el físico no acompañe, bueno, ahí habrá que compartir otras cosas. Porque la vida eso le entrega, compartir, siempre compartir y llenarse de proyectos. Si uno se llena de proyectos, la vejez se va a demorar mucho en llegar. Oiga, no puedo irme sin preguntarle por su participación dentro del folclore en la comuna de Gualañé. Ahí también usted tiene un rol clave. Bueno, el folclore, la verdad es que algo que... Pero al tiro la foto del amanecer. Sí, ahí miré el amanecer. Y nadie... El que no está involucrado en el folclore no entiende muchas cosas del folclore. Por ejemplo, un día andaba comprando en Santiago artículos de fotografía y venía con dos bolsos grandes de papel fotográfico. Y en el Paseo Mahá había un conjunto folclórico cantando. Espectacular, bailaban, qué sé yo. Y de repente, el clásico invitación a bailar, el pañuelo. Me recibí el pañuelo, mis paquetes, los dejé al lado de la amplificación, al lado del que tocaba el acordeón, recuerdo, y me puse a bailar cueca ahí. Bien o mal, no importa. Sí, importa. Sí. Hay que bailar como lo dicta el corazón. Claro. Que a uno ciertas cositas le indican los instructores de cueca y las va haciendo como suya, pero en general uno le pone el corazón en la cueca. Y en el folclore en general. Pues no solo baila, canta también, ¿o no? También, claro. ¿Sí? Claro. De hecho, últimamente he cantado y bailado más que tocar. Porque cuando llegan otros músicos que son mejores, pues es ideal. Uno puede ceder lo relevan, claro, y lo hace el otro mejor. Y el conjunto gana y uno participa en otras cosas que también le gustan mucho. Así que no, el folclore es precioso. Don Gedeón, le agradezco muchísimo por este breve pero entretenido recorrido así como de su trayectoria. Nuestra intención era eso, pues. Pero porque bien, pues, todo el claro. mundo habla de Don Gedeón, del adiós, adiós, ¿cierto? Ahí nos vemos. Pero lo importante es que conozcan un poquitito más el sentir de usted de manera personal. Correcto, ¿cierto? Correcto. ¿Le sí. gustaría mandar algún mensaje también a la gente que lo ve a través de las pantallas? Fíjese que Marcelo Miraglia es un cantor argentino y él dice, ¿quién soy yo para? Entonces digo, ¿qué mensaje le voy a mandar yo? ¿A quién? Pero siempre hay un mensaje. Un mensaje es para esa gente que necesita algo, que aquí va a estar yo. Si necesita dinero,
siempre habrá un poquito de dinero para esa persona que lo necesita. Eso sería el mensaje más claro, que es más contingente en esta vida, que estamos todos complicados de dinero. Siempre hay un poco de dinero para alguien, siempre. Una mano para ayudar. Sí, sí, sí. Qué bonito. Sí, aunque no sea mucho, pero siempre va a haber algo. Okay, muchas gracias, que esté muy bien. Listo, pues. Nos encontramos por ahí. Gracias. Adiós, ahí nos vemos. Adiós, adiós.